I feel free. 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 Bueno, todo listo para participar, ¿no? Sí, estamos acá en la preparación. Esperemos que salga todo lindo. ¿Cómo te preparaste? Y venimos de 3 meses, desde el principio de año, pero 3 meses con una dieta bastante ajustada, así que, bueno, vamos a dar lo mejor que podamos. ¿Qué te motiva, Estefanía, a hacer todo esto? No sé, encontré mi hobby, me gusta. Ah, ¿es un hobby? Sí, para mí es un hobby. ¿No es un sacrificio? No, no, es un deporte, es un hobby y me gusta realmente, así que por eso lo sigo. ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué haces fuera de esto? Soy licenciada en sistemas, estoy en la tesis, sí. ¿Y cuánto tiempo te consume hacer todo esto? Y hora y media entreno de lunes a viernes, y nada más, más la dieta. ¿La dieta? Cuidarse en las comidas, cuidarse en las salidas, así que... O sea, cero alcohol, ¿por qué? Cero alcohol, sí, obvio. ¿Hasta cuándo crees que vas a hacer todo esto? No sé, pero competir te motiva a seguir compitiendo, así que vamos a ver. ¿Y hace cuánto que competís? Este es mi tercer año. ¿Tercer año? Uh-huh. ¿Y qué logros en todas estas participaciones? Es la primera vez que salgo fuera de mi provincia, ahora en Catamarca. Competí 2 veces en mi provincia, el año pasado y el anteaño pasado. Así que, bueno, este objetivo es salir de la provincia. Vamos a ver si podemos ir a Tucumán en noviembre. Y por qué no probar algún nacional, que son los más importantes. ¿Cómo te preparas? Y me vengo preparando hace casi 6 meses con una dieta estricta, bastante estricta. Primero subimos de peso, después bajamos para marcarnos. Y los últimos días ya es lo más complicado. Justamente ya terminamos de bajar la comida, bajar un poco el agua, para terminar de marcarnos bien. ¿Por qué tanto sacrificio? ¿Qué te lleva a hacer todo esto? Lo que más me lleva a hacer todo esto es las ganas de verme bien, muchas veces de completar objetivos que uno se propone. La verdad, siempre me gusta hacer deporte. No es que nunca esté sin levantar pesas, siempre o estoy saliendo a correr o hago deporte con mi amigo. Ahora, ¿hace cuánto que haces esto? Y este deporte lo practico hace 2 años y empecé la competencia a principio de año. Era una competencia en Salta y este es mi primer competencia fuera de la provincia. Y venimos junto con mi compañero Kevin de Güemes, somos todos de Salta. Tenemos mis compañeros de Metam, de Rosario de la Frontera también. Así que venimos todos a compartir una experiencia de Catamarca.